De violencia e inseguridad en diferentes episodios, pero a causa del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo. Por eso queremos analizar cuáles son las lecciones aprendidas en aquel país que podrían servir como referencia para enfrentar la ola de violencia que se registra ahora en México, precisamente desatada por la operación de grupos criminales, delincuencia organizada y narcotráfico. Ricardo Sabogal, exdirector de la Unidad de Restitución de Tierras en Colombia, está con nosotros. Bienvenido, Ricardo, un gusto saludarte. Yoeli, encantado de estar esta tarde con ustedes. Igualmente, es un placer para mí. Quisiera saber en primera instancia cómo se ve México con estos índices de delincuencia, esta ola de violencia que llega a niveles históricos, con todo y que hemos tenido picos de violencia graves como la guerra contra el narcotráfico en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, pero que hoy parecen quedarse cortos con lo que estamos enfrentando. ¿Cómo se ve México? Pues, Yoeli, desgraciadamente lo que vive ahora México es un tema que a Colombia lo ha afectado desde hace muchos años. El tema del narcotráfico en el país, en Colombia, fue muy grave y ha sido muy grave y sigue siendo grave. Violencia fuerte que vivimos nosotros en la década de los 80s y 90s, donde las organizaciones criminales básicamente de narcotráfico acabaron con la dirigencia de nuestro país. Y desgraciadamente hoy vemos que en México se está registrando temas muy similares. A Colombia en su momento le tocó hacer un esfuerzo muy grande, primero de trabajar con la misma gente con respecto a los valores, qué es lo que uno quiere como sociedad, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque hubo un momento que hubo como un trastoque. Las mismas élites nacionales terminaron involucradas en temas de narcotráfico y tocó hacer como un paro, o sea, esto no está bien, esto está mal, y empezar a trabajar también con respecto a un tema de valores. Lo otro, la policía se reformó en su momento, la policía fue una de las que desgraciadamente pagó más, con más vidas aquí en Colombia. Tocó obviamente reestructurarla, reformarla. El aparato de inteligencia de nuestra policía se fortaleció y eso obviamente mejoró mucho, y también empezar a depurar las instituciones. Y una herramienta muy buena que nos sirvió mucho y nos ha servido, porque igual es un flagelo que aún soportamos, es el arma de la extinción de dominio. El narcotraficante no hay nada que le duela más es que le quiten su patrimonio. Entonces, aquí se hizo una ley de extinción de dominio que le quita de una manera muy ágil, muy rápida, el patrimonio o el dinero mal habido al narcotraficante. Y en esta última fase estamos trabajando ya un tema de sustitución de cultivos, trabajando con los campesinos para que ellos cambien el tema del cultivo de hoja de coca por otro tipo de actividades. Me dejas con la sensación de que tenemos mucho que aprender de estas lecciones que ustedes ya transitaron, que ya tienen resultados efectivos o negativos incluso, que nos sirven como un marco para enfrentar esta crisis derivada evidentemente de situaciones de pobreza, de desigualdad, de falta de Estado de Derecho o incluso un Estado fallido. Pero quiero ir por partes. El presidente mexicano ha dicho que no quiere más la guerra, que quiere la paz. Habló incluso al inicio de su sexenio de que se había acabado la guerra contra el narcotráfico, que iba a haber una política de abrazos y no balazos. Y yo te quiero preguntar, ¿se debe y se puede negociar con criminales cuando le estamos dando un mensaje de que se acabó la guerra, vamos por la paz? ¿Se puede transitar de esta manera? Pues en Colombia eso no dio buen resultado, o sea, cuando estaban los grandes carteles de la droga en nuestro país, Pablo Escobar, hubo negociaciones. Recordemos un momento en que a Pablo Escobar lo cogen preso, pero en una cárcel que no era cárcel, que se llamaba La Catedral, y eso fue fruto de un diálogo. Y uno no puede entrar a negociar con ese tipo de organizaciones criminales. Lo que toca es fortalecer el Estado, la presencia del Estado, la robustez del Estado, la fuerza pública, la policía, la que tiene que robustecerse. Obvio, estas organizaciones aprovechan la marginalidad de nuestros países, y allí encuentran pues, ejércitos o personas que desgraciadamente tienen que vincularse a esas economías. Y lo que toca es empezar a trabajar en esas zonas donde el Estado no es muy fuerte. En Colombia
Pues sí, me imagino que igual que en México, hay zonas donde la presencia del Estado es muy débil y allí es donde estos, este tipo de ilegalidad se hace fuerte. Entonces lo que toca es fortalecer esas zonas con más Estado, más presencia del Estado y con mayor robustez del aparato de fuerza pública. Pero las negociaciones con estos bandidos nunca son buenas, o sea, eso nunca termina bien. Termina el Estado arrodillado ante un bandido. Y aquí no dio buen resultado, aunque pues nuestro sistema penal permite negociación para que la gente se entregue y tenga una cárcel menor, pero una negociación asimétrica, donde el Estado es el fuerte, el Estado es el que impone las condiciones. En México incluso se llamó a los criminales, por ejemplo, hubo una declaración pues muy polémica porque decía que si veíamos a un criminal actuando, pues se les acusara con las mamás, incluso tal vez dejando la responsabilidad de garantizar la justicia y la seguridad en manos de las familias, tal vez apostándole por la denuncia ciudadana, por restituir los valores familiares, pero ¿es así como se transita a reducir los índices de violencia? Joely, no te escuché bien la pregunta, qué pena contigo. No te preocupes, te la repito. Te decía que aquí en México se registró una declaración del presidente donde decía que había que acusar a los criminales con sus mamás, con las abuelitas, tratando de tal vez restablecer este sistema de denuncia, de presión social, de restablecimiento de los lazos familiares para que entre la propia familia le dijeran a los criminales no delincan más, no asesinen, no secuestren. Pero en verdad, ¿ese tipo de acciones surten efecto? Pues uno podría pensar que en principio no son efectivas, pero si uno trabaja el tema de valores, sí terminan dando un buen resultado. Lo que pasa es que no es un tema de la noche a la mañana, eso es un proceso donde usted tiene que trabajar el tema de valores. Aquí en Colombia hubo un momento en que ser traqueto era un tema pues como reconocido, y lo que tocó trabajar a la sociedad colombiana es: ser narcotraficante es mal, usted es un delincuente, usted no debe ser bien visto dentro de la sociedad, a usted no se le puede admitir en el club social, porque hubo un momento en que alcanzaron a pertenecer a los grandes clubes sociales de nuestro país. Entonces también es generar un rechazo ante este tipo de ilusión que es el dinero del narcotráfico, es decir, este tipo de patrimonios hechos de esta manera no es la forma, no es la riqueza que se debe construir en una sociedad. La riqueza que se tiene que construir es la que se reconstruye a partir de la legalidad y no a partir de la ilegalidad. Entonces, ese tema, pues, en el corto plazo pueda que no surta el efecto, pero a largo plazo, si la sociedad en su conjunto se une para rechazar y para hacerlos a un lado a este tipo de delincuentes, obviamente que genera unos réditos interesantes. Ahora, de repente se dice que es un ajuste de cuentas entre grupos criminales, que los hechos violentos es el choque de dos cárteles que están disputando el poder, el control de zonas. Cuando se habla de Pax Narca, este concepto, ¿cómo poderlo entender en una situación como la que se vive actualmente en territorio mexicano, con estos índices de violencia, de choques entre cárteles, disputándose justamente el poder de diferentes zonas, de diferentes operaciones, incluso a nivel internacional? ¿Esa Pax Narca no deja de lado al Estado mexicano, no debilita la fortaleza del Estado? Pues desgraciadamente, pues ese tipo de acuerdos entre bandidos se da y genera una sensación de calma, pero es una falsa calma, porque entre bandidos obviamente siempre va a estar atente defraudar el uno del otro y caer nuevamente en las guerras. Obviamente que allí el Estado jamás puede admitir ese tipo de cosas. El Estado tiene que imponerse, la fuerza del Estado es la que tiene que imponerse. Uno no podría permitir que, pues, a cambio de que se logre una transitoria tranquilidad en una región, uno permita se den ese tipo de acuerdos. A uno le toca imponer, al Estado le toca imponer la ley, y ese tipo de acuerdos jamás pueden ser bienvenidos en un Estado moderno, en un Estado, pues, que se precie de modernidad en pleno siglo XXI.
Y cuando se toma, por ejemplo, la declaración, la información que puede otorgar un miembro de un cártel para negociar, para decir, te voy a reducir la pena a cambio que me des información, ese es un modelo que no solamente es en México, se ha tomado en Colombia, se toma en Estados Unidos, pero ¿cuáles son los resultados que ofrece? Tenemos problemas con el internet, ya sabe que aquí pues siempre nos juega una mala pasada, sobre todo después de un sismo o con las lluvias, y estamos tratando de restablecer esta comunicación con Ricardo Sabogal. Él tiene una amplia experiencia justamente en un proceso de garantizar la seguridad, garantizar el proceso de justicia en territorio colombiano, que ya lo escuchaba usted, en Colombia se han vivido índices de violencia en algún momento de la historia, cuando estaba la situación de Pablo Escobar y su cártel, esa operación en territorio colombiano, y que mucho se compara sobre de qué tamaño es el narcotráfico, la operación de los cárteles de los mexicanos frente a los colombianos y la operación a nivel internacional. Y te preguntaba, Ricardo, ¿qué tantos resultados y qué tan efectivos pueden ser estas negociaciones de te reduzco la pena a ti como criminal a cambio de información? Un modelo que se ha puesto en marcha en Colombia, en Estados Unidos, en muchos otros países, justo para tratar de sacarles información y avanzar en los procesos de investigación y justicia. Sí, ese es un instrumento bueno. Ese es un instrumento que ha dado resultados. Los narcotraficantes, cuando ya se ven cogidos, se negocia con ellos y ellos tienden a entregar rutas, que básicamente lo que siempre se busca es que entreguen rutas o que entreguen el patrimonio, que no es fácil porque es lo que más protegen. Entonces, esa forma de estado negocial, si se puede llamar, o de política penal basada en la negociación, es efectiva. Aquí ha dado resultados. Aquí muchos carteles han caído gracias a la delación que han hecho de ellos anteriores socios. Por ejemplo, en este momento hay una investigación en desarrollo en Estados Unidos, en tribunales estadounidenses, del exsecretario de Seguridad Pública mexicano. También incluso se sabe de las declaraciones de un criminal conocido como la Barbie, que al parecer ofreció información medular para conocer justamente cómo era la operación en los cárteles, sobre todo el cártel de Sinaloa, al que pertenece el Chapo Guzmán, cuáles eran los vínculos con las autoridades, como el que está investigado, Genaro García Luna, y hasta dónde podrían llegar sus alcances, porque obviamente uno se cuestiona, los expresidentes, presidentes en ese momento, están vinculados, los gobernadores, los policías, los jueces están vinculados. En este momento el gobierno mexicano debería de aprovechar y tratar de obtener información de estos mexicanos que están en un proceso en Estados Unidos. ¿Podríamos tratar de acceder a esa información de inteligencia para tratar de resolver la situación en territorio mexicano? Sería lo mejor, porque desgraciadamente mucho narcotraficante hace la negociación en Estados Unidos y cuadra allá, pero los muertos los dejó en el país de uno, los dejó en México, las viudas, los huérfanos, y el entramado corrupto está en el país de uno. Sería muy bueno que esa colaboración que hacen en Estados Unidos también tenga efectos en México, porque esas pruebas son fundamentales para también desarticular mafias o corruptelas dentro del Estado. O sea, lo mejor sería que la negociación, así como sirve allá, sirva también en el país donde delinquió la persona. Muchos de ellos ni siquiera no han producido un solo muerto en Estados Unidos, pero en México tienen una estela de viudas grandísima, muchos muertos, y entonces van a pagar allá, pero en México no. Ellos tienen que pagar en México. Para transitar hacia la paz, se tiene que trabajar, por ejemplo, en el resarcimiento de los daños a las víctimas, las viudas, los huérfanos. Sí, definitivamente, si uno quiere transitar a un mejor país, tiene que pasar por la reparación. Reparar significa pagar las lágrimas de la viuda, el proyecto fracasado del hijo que nunca pudo ver a su papá o que no pudo vivir a su papá. Eso es necesario en una sociedad para poder limar heridas y dar ese paso adelante.
En Colombia lo estamos intentando hacer ahorita en el acuerdo de paz que se hizo con las FARC, y aún nos quedan obviamente otros grupos delincuenciales. Esperamos que prontamente nos pongamos de acuerdo para seguir avanzando, porque desgraciadamente mientras no se sanen esas heridas, siempre van a estar los resentimientos, y eso va a ser el polvorín de unas nuevas violencias. Y en cuanto a los afectados, por ejemplo, los desplazados por la violencia, las personas que a veces tienen que abandonar sus tierras, sus cultivos, que a lo mejor se dedicaban a otra cosa, pero que llega un cártel a presionarlos para ocupar o para que esas tierras comiencen a rendir frutos, pero al crimen organizado, ¿cómo se desarrolla este proceso para restituir las tierras, para ofrecerles otra vida, para regresarlos incluso a estas zonas, si es que pueden regresar estas personas desplazadas? Joel, aquí en el país hicimos una política de reparación a las víctimas y encontramos que muchos campesinos habían sido desplazados por los narcotraficantes. Unos porque necesitaban pasar por ahí con droga, otros porque necesitaban cultivar cocaína. Aquí el Congreso de la República aprobó una ley que permite que esos campesinos recuperen esas tierras para que ellos vuelvan a la tierra de la que nunca debieron haber salido. En ese momento se han devuelto casi 400.000 hectáreas de tierra a miles de campesinos que en Colombia fueron obligados a salir, básicamente por grupos armados que tenían mucho que ver con el narcotráfico, ya fuera paramilitarismo o guerrilleros. Muchos tenían mucha cercanía con el narcotráfico y muchos de esos campesinos quedó demostrado que los sacaron porque no eran funcionales para el negocio del narcotráfico. Y hablabas también acerca del papel de las policías. Aquí incluso se creó la Guardia Nacional. ¿Le ves futuro? ¿Le ves una rendición de cuentas óptima? Pues la policía es fundamental. Nosotros aquí operamos con una policía nacional. Aquí no ocurre como allá que hay policía federal. No, aquí se funciona con una policía centralizada, que nos ha tocado trabajar fuertemente para irla robusteciendo. Aquí el tema del narcotráfico a la policía le dio muy duro. De hecho, muchos policías cayeron por las balas de los narcotraficantes. Y también fue donde una de las partes del Estado que fue más afectada también por el poder corruptor del narcotráfico. Entonces fue una parte donde nos tocó trabajar mucho. Hoy tenemos una policía, no es perfecta, pues porque es muy difícil tener algo ideal, pero es una policía muy, muy capaz, muy eficiente en su trabajo y pues funciona, da resultados. No quisiera que diera más, pero da buenos resultados. Sin embargo, ¿cómo avanzar hacia un mayor nivel de justicia? Porque el nivel de impunidad ronda el 90%+ en territorio mexicano. Casi no se denuncia y los que denuncian no llegan a sentencia. Pues el esfuerzo grande que hay que hacer allí es robustecer el aparato judicial. También otra parte afectada por el Estado y también por el narcotráfico son los jueces. Los jueces son intimidados, la fiscalía es intimidada para que no investigue, o el poder corruptor se adentra en esa parte del Estado para intervenir y no permitir que el Estado haga su labor de investigación y sanción. Esa es una parte donde también tiene que ser fortalecida. Nuestra fiscalía debió ser muy fortalecida para enfrentar al narcotráfico. Nosotros tenemos una fiscalía muy robusta, ni siquiera por lo que normalmente hace una fiscalía en un estado, en un país normal, sino por el tema de narcotráfico. O sea, la fiscalía acá es muy robusta para enfrentar aparatos criminales como los que gesta el narcotráfico. Entonces, el gobierno mexicano no puede tomar a menos hechos como, por ejemplo, la semana pasada asesinaron a un juez y a su esposa, un juez que había tramitado la extradición de un criminal a territorio estadounidense y que había estado involucrado en la investigación y procesos de muchos criminales vinculados con el narcotráfico. Esa es una alerta para el Estado mexicano para que pueda garantizar la seguridad de los impartidores de justicia. Yueli, definitivamente sí, ese es un llamado, esa es una alerta temprana. El Estado no puede permitir que eso pase con los que operan, quienes instrumentan la justicia.
Aquí en Colombia vivimos, pues, ese fenómeno de una manera muy dura. Aquí mataron a muchos jueces, a muchos fiscales, y aún ocurre. De hecho, en Colombia hay una institución dedicada a proteger a los funcionarios públicos que adelantan situaciones complejas contra ese tipo de mafias. México no puede permitirse que a un juez lo asesinen en razón al trabajo que hace contra estas mafias. Toca robustecerlos, toca protegerlos y toca garantizarles que ellos hagan su trabajo en debida manera. Igual de importante y de alarmante el hecho de que comiencen a conformarse a operar las policías comunitarias, que pueden derivar incluso en grupos paramilitares, y en todo caso, ¿por qué? Y aquí en Colombia vivimos ese tema y fue nefasto. Aquí se empezó con unas cooperativas, más en lo rural, que eran las encargadas de dar protección, y eso devino en lo que luego fueron los paramilitares, que ya pasaron como la raya y se dedicaron a delinquir. Inicialmente con el cuento de que estaban enfrentando a la guerrilla, pero luego se convirtieron en mafias encargadas de apoyar el tránsito del narcotráfico, de apoyar la ilegalidad, el contrabando, luego se dedicaron a robar tierras. Ese fue un camino desastroso que vivió Colombia. Dios quiera que en México no lo vayan a vivir. El Estado no puede entregar el monopolio y la fuerza a nadie diferente de su fuerza pública. El ejército, la policía tienen que hacer su labor. Eso no pueden delegarlo en nadie diferente. Aquí lo vivimos y eso nos costó a nosotros los colombianos quizás la época más dura y más triste de nuestra historia. Cientos de miles de víctimas tuvimos que vivir por esta mala experiencia. En todo caso, símbolos, alertas, señales de que se debilita la fortaleza del Estado o signos de un Estado fallido? Pues desgraciadamente si uno entrega lo que a uno le toca hacer en el tema del Estado, pues uno empieza así a ser fallido en esas regiones. Uno no puede decir que un Estado como el mexicano es fallido, pero sí falla donde tiene una labor que hacer, y es en algún territorio donde tiene esas complejidades del narcotráfico. Lo que tendría que uno hacer es fortalecer allí la capacidad institucional, no ausentarse ni entregársela a otro. Uno tendría que fortalecer. Ahora, usted me hizo hace un momento la pregunta de las policías. Aquí en Colombia, como funciona la Policía Nacional, muchas veces lo que se acostumbra es que ante estos grandes golpes contra estas mafias, las policías locales no intervienen o no se les entrega la información sensible para que sea policía de otra parte del país la que venga y dé el golpe, porque normalmente estas mafias tienen el poder de corromper al Estado en la capilaridad, en la región. Entonces, por eso se busca que otras partes, otras secciones de la misma policía especializadas en dar esos golpes lleguen a asestar el golpe, y con eso tampoco ponen al policía que está allá en el barrio, pues, como vulnerable frente a una mafia que es bien terrorífica. Para concluir, ¿cómo garantizar o cuáles podrían ser las claves para que no se escale a un narcoestado? Sabemos que un Pablo Escobar incluso intentó llegar al legislativo, al ejecutivo, ir ganando poder, y en México evidentemente también hay muchas alertas sobre hasta dónde ha permeado el poder del narcotráfico para no tener narcocandidatos, narcogobernantes o narcopresidentes. ¿Cuáles serían las claves? Yeli, financiación de campañas. ¿De dónde sacan la plata los candidatos? ¿Cómo financian su campaña? ¿Cómo hacen sus campañas? Eso tiene que ser muy transparente. Uh-huh. Aquí en Colombia estamos ya viajando a que sea el Estado el que pague las campañas. Muchas de estas mafias logran hacerse al Estado en lo regional o en lo local, porque financian a los alcaldes o a los gobernadores. Ahí es fundamental que el Estado esté muy pendiente o tenga unas reglas muy claras de cómo se financia una campaña. Dos, los requisitos para ser funcionario público tiene que estar muy claros, no puede tener antecedentes penales. Y lo otro, el tema del patrimonio.
el patrimonio lícito hay que protegerlo y el ilícito hay que perseguirlo. Si usted persigue el patrimonio ilícito, de seguro desincentiva o ataca a la mafia. Entonces, esas son claves muy fuertes. El patrimonio del funcionario público, del funcionario que quiere, pues que está en la política, y la financiación de las campañas. Uf, Ricardo Sabogal, exdirector de la Unidad de Restitución de Tierras en Colombia, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos, tu análisis, por supuesto, de esta información. Y bueno, hasta aquí. Te agradezco el tiempo para Mega Noticias. Gracias, Yoeli, encantado de estar. Bueno, ya no soy el director, soy exdirector. Ya salí hace un año y medio, 2 años. Gracias. Hasta luego, Ricardo. Muy buena tarde para ti. Saludos.